Lente Regional, noticias y opinión. Un gran saludo para todos los que nos ven a través de las cámaras de Lente Regional. Estamos viendo por noticias pues todo lo que está aconteciendo a nivel mundial allí, la guerra entre Rusia y Ucrania y toda la conmoción que ha traído esto obviamente pues en el mundo. No solamente esta guerra que hay allí, sino las guerras civiles que se libran aún en África, las propias guerras internas que aquí en Colombia tenemos. La palabra del Señor, la Biblia, dice que es en el corazón donde se comienzan las guerras y cada uno de nosotros libramos guerras dentro de nuestros interiores, a veces los conflictos familiares, a veces los conflictos tal vez entre vecinos, a veces los conflictos que se ven allí por defender un color, una idea, una iniciativa, una bandera, un equipo, por defender a alguien, pero allí son las guerras, ¿sabes? Pero la cuestión de todo esto es que obviamente podemos sentir ese dolor, podemos sentir esa tristeza, podemos sentir esa impotencia, también el sentimiento de impotencia al ver estos videos, al ver estas imágenes y no poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es levantar nuestra mirada al cielo, levantar una oración, un clamor por esas personas que están pasando un mal día, por aquellas personas que están en medio del conflicto. Tal vez usted y yo estamos gozando de cierta libertad, estamos gozando de ciertos beneficios en la zona donde estás, con tu familia, con quien te encuentras. Y la invitación es para eso, para que agradezcamos, la invitación es para que valoremos eso que hoy tenemos y que otras personas tal vez no lo pueden tener. Tal vez usted no está viviendo con esa zozobra, con esa desesperanza de en qué momento suena la alarma, en qué momento va a caer un cohete sobre tu casa, pero hay personas que sí lo están haciendo. Aún en esos pequeños detalles debemos de ser agradecidos. Entonces quiero invitarles para que ahí en sus reuniones familiares se tomen un momento, eleven una plegaria, una oración por estas personas dentro de nuestro país, aquellos continentes donde están pasando mal momento a causa de la guerra. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.